Yo soy Dalí Largueta, soy hondureña, soy ambientalista y soy feminista también. Formo parte de una organización de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras que acompaña las luchas de los pueblos en Honduras. Nuestro pueblo está luchando en contra de un proyecto de extractivismo y la defensa de ese territorio es que ha puesto en peligro mi vida y la de muchos hermanos de la comunidad de Huapinol. Porque en Honduras lo que es desde hace 12 años hemos vivido bajo una dictadura. Hemos sido cazadas por el gobierno anterior, por la policía militar. Es necesario que entiendan que estamos migrando porque queremos salir vivos, que las crisis en nuestros territorios, en nuestros países, es una situación muy difícil, creada también por el capitalismo, por toda la violencia que está creando las guerras en otros países. El derecho de migrar, de seguir vivos, es algo que debería ser, pues, más bien una puerta abierta en otros países, el poder darles la oportunidad de adaptarse, de tener legalmente una oportunidad de trabajo para que puedan también poder ayudar a las familias que quedan. Porque emigran unos, pero queda toda su familia allá. Soñando con una Europa que realmente no existe, porque ellos migran con una Europa que les dé oportunidad, que es el otro, lo que se encuentra son vallas, muros, violencia verbal, una violencia también, la ley de extranjería, que también es muy dura con todos los migrantes. Estamos migrando por muchas razones de hace mucho tiempo. No es por una guerra, o sea, hay muchas guerras silenciosas que también se están dando. O sea, si no hubiera tanta ambición por lo que tienen nuestras tierras, por lo que tienen nuestras montañas, por lo que tiene, por todo el mineral que tiene África, por tantas empresas transnacionales que están explotando y destruyendo nuestra casa común, no estuviéramos aquí, cada quien estuviera donde nació. Estamos queriendo vivir y eso es un delito, eso es el gran pecado que estamos cometiendo. O sea, agarrar una mochila y querer darle a nuestras familias algo mejor, lo que nuestro territorio no nos puede ofrecer porque los gobiernos son corruptos. Esos mismos gobiernos que aprietan la mano con los políticos de acá, con los grandes empresarios. En este momento hay personas dando el último suspiro en el mar. Hay una persona muriendo en el desierto que buscando el sueño americano también. Hay una persona cayendo y tal vez quebrándose ante estos muros que están creados entre terrestres para que nosotros no crucemos de un lado a otro. Hay muchas personas migrando de diferentes nacionalidades solo por querer seguir vivos, solo por luchar, por tener pan en la mesa, por darle comida a sus hijos, por darles la oportunidad de estudiar. Entonces, no estamos viniendo a robar nada. Y al regularizarnos, a las personas que logramos que nos regularicen, no es un favor que nos hacen, es un derecho. Y lo que nos divide a nosotros son las fronteras, pero bajo la piel, quitándonos el color de los ojos, somos sangre, somos hueso. Somos sentir, sentimos el dolor, la alegría, el miedo, todo lo que los demás sienten. Los que han nacido aquí, lo sentimos nosotros, los que venimos de fuera. Y nos llaman inmigrantes. No, somos personas como ustedes. Nosotros no elegimos un territorio. Nosotros no elegimos la madre, nosotros no elegimos el color de piel. Nosotros no elegimos nada, simplemente nacemos. Y tenemos el mismo derecho de seguir vivos, tenemos el mismo derecho de estudiar, el mismo derecho de trabajar, tenemos el mismo derecho de vivir tranquilos. Estamos aquí. Y estamos ahora. Estamos aquí queriendo vivir.